Hola mi gente, ¿cómo va todo? Mi gente, como pueden notar, estoy un poco mal de la voz porque he estado un poco enferma, pero aquí vamos de nuevo con toda la actitud. Hoy prepararemos estas deliciosas arepitas de queso. Puedes prepararlas como pasabocas para tus fiestas, reuniones, para desayunar, almorzar o para unas onces. Mejor dicho, son ideales para cualquier ocasión, así que acompáñame y comencemos. Bueno, tenemos aquí media libra de queso campesino y unos 60 gramos de queso costeño. Entonces, lo primero que haremos será rallar estos quesos. Rallamos el queso campesino y también rallamos el queso costeño. Listo, también tenemos aquí media libra de queso mozzarella. Este no lo vamos a rallar, sino que lo cortaremos en cuadritos pequeños, más o menos de este tamaño, porque las arepas serán pequeñitas, ¿ok? Una vez tenemos listos nuestros tres quesos, en un recipiente vamos a verter 2 tazas y media de agua tibia. Después agregamos una cucharada de mantequilla de vaca, también 2 pizcas de sal. Y ahora vamos a ir agregando 1 libra de harina de maíz. Así, poco a poco, mientras mezclamos muy, muy bien. Bueno, ahora agregamos el queso campesino. Integramos bien. Agregamos el queso costeño. Este queso es el que le va a dar el punto de sal perfecto a las arepas, porque este queso es súper salado, por eso no fue necesario agregarle más sal, solo 2 pizcas. Bien, entonces amasamos hasta lograr que todos los ingredientes se integren bien y nos quede una masa homogénea y maleable. Vale, una vez esté así nuestra masa, la dejaremos reposar por 5 minutos. Pasados los 5 minutos vamos a formar las arepitas. Para esto tomamos una porción de masa, poquita porque las arepas son pequeñitas, entonces formamos una bolita o esfera. Ahora le hacemos un hueco para ponerle dentro los cuadritos de queso mozzarella. ¿Sí ves? Formamos otra vez la esfera y ahora aplanamos un poco y le terminamos de dar forma moldeándola de esta manera. Haremos este proceso con toda la masa. Y haciendo las arepas de este tamaño nos salieron 21 arepitas. Ya moldeamos todas las arepitas, entonces ponemos a calentar una sartén a fuego medio, engrasamos un poco con mantequilla y ahí ponemos a asar las arepas. Las dejamos de 6 a 7 minutos de cada lado. Y así van quedando las arepas doraditas, bien asadas y quesudas. En esta oportunidad estoy haciendo para el almuerzo arepas con pollo. Miren esta delicia. Entonces espero dejarte antojado para que te animes a prepararlas en casa. Además, haciendo clic por aquí arriba en el recuadro podrás ver más recetas de nuestras arepas y pues te invito a que le envíes esta receta a tu familia y amigos, también a que la compartas en tus redes sociales. Si te gustó, dale like, si eres nuevo aquí suscríbete y recuerda que te estaré esperando aquí con una nueva receta, por supuesto con nuestra sazón colombiana. ¡Chao!